uno dos. uno dos inglés uno dos, uno, dos inglés yes Hi. Yes. Oui, Hello, just testing. <laughs> <laughs> no, I'm just testing. Good afternoon everyone. I now open hearing number 27 of the 188th period of sessions of the Inter-American Commission on Human Rights, which is entitled Use of Force in Social Protests. And this hearing was requested by a number of different organizations from across the Americas and they uh, at least 22 organizations, so I won't take the time to to to, to say their names, but you all will you know who you are. Um, <coughs> my name is Roberta Clark, and I am the second vice president of the commission, and I'm also accompanied uh, to my left by Commissioner Jose Luis Caballero, and uh, to my right, and to my further left, <laughs> I'm sorry, by a special rapporteur um, for. Uh, the right for economic, social, cultural, and environmental rights, Javier Palumo. And um, I'm going on this side now, <laughs> to my right, by our illustrious Tanya Renon, who is the executive secretary of the commission, and to her right, Mr. Pedro Vaca, who is the special rapporteur on freedom of expression. So I begin with a, a welcome to civil society, and, uh, and we also have an expert with us online from, well, in the room. Uh, from the United Nations, and here's how we're going to spend our hour and a half together. Civil society will have 30 minutes to uh, make your presentations. Um, there is uh, interpretation, uh, English, Spanish, um, and what I would say is that try not to rush through the words. I know the time is short, but it gives trouble to the interpreters. Um, we have the UN expert 10 minutes. Uh, we will have 30 minutes, but we probably will take less than that as a commission for response and for questions, and then further 15 minutes, 17 minutes of of comments from civil society, and then we close. So that's our that's that's how we're going to proceed. So I want to start off by inviting civil society to um, present, and and please uh, do let us know who is speaking, and remember about the speed. Thank you. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a los comisionados y las comisionadas y a todos los presentes. Mi nombre es Paula Litwacki en representación del CELS de Argentina. Eh, esta audiencia se inscribe en un largo camino transitado por la Comisión en materia de uso de la fuerza y protestas sociales. En América varios países experimentaron en estos años manifestaciones masivas y estallidos sociales producto de conflictos profundos y de larga data, agravados en algunos casos por los efectos de la pandemia. Los hechos más graves se registraron en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina entre 2019 y 2023. A pesar de que no deben utilizarse con el único fin de dispersar una protesta, distintos tipos de armamento menos letal se han empleado como respuesta primaria de las fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones. Esta respuesta socava el derecho a la protesta y es contraproducente para una política que pretenda desescalar los conflictos. La noción de armas menos letales abarca una serie de armamento y equipamiento de seguridad cuya principal característica es que está diseñado para producir daño o sufrimiento. Es decir, su, pri su principal característica es esa, ¿no? Estar diseñado para producir daño o sufrimiento. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, los irritantes químicos y los proyectiles de impacto cinético. Tienen la finalidad de proporcionar a los agentes de la fuerza pública alternativas al uso de armas de fuego pero en muchos casos han ocasionado serias afectaciones a la salud y a los derechos humanos. Está ampliamente documentado que este armamento es capaz de generar lesiones graves, discapacidades permanentes e incluso producir la muerte de quienes protestan por sus derechos. En los últimos años, la Comisión ha abordado de manera particular la cuestión del uso de armas menos letales por parte de las Fuerzas de Seguridad en el control de protestas, al igual que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero los lineamientos existentes, desde nuestro punto de vista, adolecen de vacíos y deficiencias que vuelven necesario discutir estándares más actualizados y completos, no solo a través del sistema de monitoreo, sino también a través del sistema de casos que la Comisión ya tiene en trámite. A pesar de la evidencia de sus graves impactos, los Estados utilizan cada vez más armas menos letales. La fabricación y el comercio de estas armas ha crecido notablemente en las últimas décadas. Las innovaciones en esta industria preocupan especialmente por la falta de regulación en la producción, el comercio y el uso de este armamento, en especial en contextos de protesta. Y aún así, los dispositivos siguen siendo utilizados sin marco regulatorio y bajo una falta total de transparencia. Esto es básicamente lo que nos preocupa, su falta de transparencia, su falta de regulación. Por último, el uso indebido de armas menos letales en contexto de protesta muestra que la intención no es proteger a los manifestantes, sino causarles dolor con el objetivo de que se desmovilicen, incluso llegando a producir efectos disciplinadores de mayor alcance. La recurrencia de estas violaciones impacta indudablemente de manera negativa en los pilares del régimen democrático y llama la atención, o debería llamar la atención, sobre las serias deficiencias que los Estados tienen para cumplir con sus obligaciones internacionales. Ahora le voy a pasar la palabra a Javier Velázquez Valenzuela del Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera de Chile y miembro de la Red de Expertos de Omega Research Foundation. Buenas tardes, excelentísimos comisionados y comisionadas. Me corresponde plantear la necesidad de mirar el problema de las armas menos letales de una perspectiva interdisciplinaria. En concreto, comprender cómo el comportamiento técnico de estas armas nos adelanta que, uno, algunas de ellas, como los perdigones de goma, no debieran ser usadas por las policías debido a su carácter indiscriminado y su incapacidad de satisfacer los principios de necesidad y proporcionalidad. Dos, otras armas, como los agentes químicos lacrimógenos, solo deben ser usados en contextos determinados y mediante procedimientos que aseguren que no se usarán para realizar tratos crueles e inhumanos. Durante los últimos cinco años hemos presenciado un aumento del uso de armas menos letales por parte de los estados para hacer frente a las protestas sociales bajo el argumento de que iban a humanizar la labor del control del orden público. Por el contrario, hemos sido testigos de una brutalización de la respuesta estatal contra las protestas, con episodios de agudas violaciones a los derechos humanos en nuestra región. Para comprender un aspecto del problema es necesario mirar el diseño de estas armas. Si el arma ya no está orientada a matar, ¿a qué se debe orientar su diseño y su fabricación? Así tenemos uno, que hay armas diseñadas para provocar un dolor intenso. Básicamente, estas armas apuntan a disuadir a través del dolor o lo que se dice en Estados Unidos, pain compliance. Los proyectiles de impacto de energía cinética, como las balas de goma o los perdigones de goma, son de este tipo de armas. Los agentes lacrimógenos también el problema es que ninguna de estas armas es completamente segura. todas pueden ser letales pese a que los estados dicen que no lo son. asimismo el que agentes policiales usan armas que están destinadas a hacer sufrir intencionalmente determina que la línea entre un uso legal y un uso que puede ser tortura o un trato cruel e inhumano sea demasiado cercana. Es importante considerar algo. Los estados facultan a sus policías a usarlas aún en casos donde no hay en riesgo vida vital y, por tanto, situaciones donde no se debería autorizar el uso de fuerza letal. Pero están autorizando un uso de fuerza que, en ciertos casos, mata. Al mismo tiempo, algunas de estas armas tienen efectos indiscriminados, como los perdigones de goma, que hemos visto que se han usado y está documentado su uso en Chile, Perú, Ecuador y Argentina. A corta distancia son letales. Producto de la dispersión de estos proyectiles que se si liberan al mismo tiempo diversos proyectiles 12, 24 perdigones de goma al mismo tiempo, su efecto es completamente indiscriminado cuando se utilizado contra grupos de personas. A cualquier distancia, y esto es un elemento técnico, a cualquier distancia pueden provocar trauma ocular. Tenemos trauma ocular en casi todos los países donde se están ocupando. El número de personas que han sufrido trauma ocular producto de las municiones de perdigones de goma en distintos países es altísimo. En Chile se habló, en tres meses se habló al menos de 460 personas con lesiones oculares, al menos 80 quedaron legalmente ciegas. Además, no solamente eso, sino que tenemos disparos de cartuchos lacrimógenos al cuerpo de manifestantes o disparos de uso de beanbags a la cabeza. En Chile, Fabiola Campillay, Natalia Aravena, Rodrigo Largarini son algunas de las personas víctimas de mutilación ocular producto de bombas lacrimógenas disparadas a sus rostros. En Ecuador se produjo el fallecimiento de Byron Guatatuca por este mismo método. Su esposa, doña Lucia Tapuy, nos acompaña y hoy hablará sobre este caso. En Colombia, Leslie García recibió una lacrimógena en su rostro, perdió sus dientes y sufrió lesiones graves. Podríamos seguir mencionando víctimas, pero lo que quiero recalcar acá... Es que existe un patrón, hay que evidenciar un patrón. El patrón está en el mismo uso de fam y familia de armas. Patrón de uso de armas que deben estar prohibidas por sus efectos indiscriminados, como los perdigones de goma. Patrón de uso de armas que si bien su uso puede ser lícito, son usadas consistentemente de manera ilegal. Y sin embargo, los Estados, tras todos los eventos que se han sido documentados, en los cuales hay visita, informes de visitas in loco de esta comisión, no han tomado medidas para ejercer me mayor y mejor control, no hay rendición de cuentas, las investigaciones apenas avanzan y se está instalando la impunidad. Sumado a que estas armas se usan precisamente porque es difícil trazar los proyectiles a las armas de quien disparó. Recientemente, la Relatora para la Tortura de Naciones Unidas ha explicitado que los perdigones de goma deben ser armas prohibidas debido a sus efectos indiscriminados. Su uso contravendría la Convención contra la Tortura y la Convención, la Convención Interamericana contra la Tortura. Al mismo tiempo, alerta a la Relatora de la necesidad de evitar que otras armas menos letales sean usadas para torturar o realizar otros crues, tratos crueles y inhumanos. Otras comisiones de derechos humanos, como la europea y la africana, han venido desarrollando estándares en esta materia. Y esto refleja que existe un vacío en, en nuestra región que es necesario llenar. Es necesario decir que el uso sin regulación de armas menos letales por parte de Estados en contra de manifestantes está dando lugar a casos de tortura y tratos crueles e inhumanos. La documentación de estos patrones en la región es clara y es necesario que se tomen medidas que establezcan estándares en esta región. Muchas gracias, comisionados y comisionadas. Ahora paso a invitar a doña Audia Mena de ILEX Acción Jurídica Colombia. Buenas tardes, comisionadas. Voy a continuar estas intervenciones informando, en principio, cómo el uso I'm excesivo. Sorry to interrupt you. Just to remind you to just maybe speak a little bit more slowly. Sí, perfecto. perfecto. Thank you. Yes. Buenas tardes. Eh, voy a continuar estas intervenciones informando, en principio, cómo el uso de la fuerza por parte de agentes del orden tiene unos impactos diferenciales en ciertos grupos que hemos sido históricamente discriminados, debido a que el accionar de la fuerza pública está motivado por prejuicios que generan prácticas como la criminalización y el perfilamiento, en las que sin criterios objetivos las personas somos consideradas como sospechosas y por ello debemos ser controladas. En la región se han evidenciado tendencias discriminatorias en las que las respuestas que se han generado frente a las protestas se han hecho aún más represivas cuando se ven involucradas personas afrodescendientes, indígenas y campesinas. Las tendencias de estigmatización y focalización de la violencia en los territorios donde se concentran estas poblaciones se han hecho evidentes en países como Ecuador, Perú, Colombia y Argentina. La oficina del alto comisionado para los derechos humanos, desde el 2020, ha advertido que en coherencia con lo que las organizaciones hemos identificado en nuestros países, que los agentes del orden están respondiendo de forma desproporcionada ante el relacionamiento que tienen con grupos étnico-racialmente diferenciados, en especial con nosotros las poblaciones afrodescendientes. Esto también ha sido evidenciado por el mecanismo de expertos para promover la justicia e igualdad racial en la aplicación de la ley de Naciones Unidas, así como lo hizo en el contexto específico de Colombia la propia comisión en medio del paro nacional de 2021, donde se reconoció cómo las poblaciones indígenas y afrodescendientes estábamos siendo estigmatizadas y reprimidas en nuestros territorios. De manera concreta... Reportó 15 casos de violencia basadas en género contra mujeres afrodescendientes, 26 desapariciones forzadas y 36 asesinatos contra personas afro. Estas dinámicas de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden se ha expresado en el uso de armas menos letales que generan impactos directos en los derechos humanos de nosotros como poblaciones étnicas. Muestra de ello es el aumento del uso de proyectiles de energía cinética en el marco de las protestas que han generado múltiples lesiones oculares, como se evidenció en las protestas de Chile del año 2019. Este episodio puso en manifiesto cómo los agentes del orden en Chile utilizaron postas de goma densa disparadas en docenas por un mismo proyectil. Esta misma tendencia se ha hecho notoria en Colombia entre 2019 y 2021. Hasta el 2023 han habido 169 casos de traumas oculares en nuestro país. Sumado a ello, debemos resaltar la lamentable situación de Perú, donde el uso de proyectiles cinéticos lesionó en el 2016 al estudiante universitario David Rivas y en el 2020 lesionó a dos jóvenes en medio de una protesta en Lima. Las armas menos letales han sido usadas de maneras desproporcionadas por la fuerza pública. Ese uso desproporcionado ha dejado como resultado daños a la integridad física de las personas y sufrimientos innecesarios que pueden ser considerados torturas y tratos inhumanos. Las armas menos letales, como ha sucedido en múltiples escenarios, terminan sometiendo a las personas a condiciones inhumanas a corto y largo plazo. que se ven agravadas ante la ausencia de atenciones oportunas en medio de las protestas. Esto último ha ocurrido en Colombia y de manera más reciente en Jujuy, Argentina, este año, donde Mijael Lamas, un joven de 17 años, perdió el ojo derecho, otras dos personas también resultaron heridas por las postas de gomas y otras personas resultaron lesionadas, pero no pudieron ser atendidas ante la represión. Por último, debemos resaltar que este uso de armas menos letales también ha cobrado víctimas como niños y niñas adolescentes, como ocurrió en 2020 en Brasil, donde un niño perdió su ojo mientras trabajaba con su familia en Macapá, capital del estado de Paraná. Las, les, las afectaciones del uso indiscriminado de armas menos letales no solo han estado marcadas por lesiones físicas, también por homicidios, que son una de las consecuencias más graves de este fenómeno. En Colombia, en medio del paro nacional, de los 40 homicidios cometidos por la policía, al menos 11 fueron perpetrados con el uso de armamento menos letal, de acuerdo con temblores ONG. Un caso emblemático fue la muerte de Dylan Cruz, un joven de 18 años que, en medio de las protestas de noviembre de 2019, murió luego de recibir un impacto de un proyectil lanzado por un agente del SMAT, ahora UDEMO. En Perú, el uso de perdigones y bombas de gas lacrimógeno en los últimos tres años ha cobrado la vida de seis personas, lo que ha impactado de forma desproporcionada a las comunidades indígenas. Señores comisionados, el uso de la fuerza en especial, el uso de armas menos letales en medio de las protestas, en incumplimiento de los estándares internacionales y el principio de no discriminación, exponen a las poblaciones que hemos sido discriminadas y vulneradas históricamente a situaciones en las que se atenta de forma sistemática contra nuestros derechos. Afrodescendientes, indígenas, campesinos, jóvenes, mujeres, hemos sido las principales víctimas de la falta de regulación en el uso de este tipo de dispositivos, sumado a las dificultades que se tienen para acceder efectivamente a la justicia, que parte de situaciones de discriminación estructural. En este contexto, es necesario que la Comisión... En su misión de protección de los derechos humanos, pueda generar estándares claros y precisos que tengan en cuenta los impactos desproporcionados que conlleva el uso de armas menos letales en los contextos de protesta. Muchas gracias. Le paso la palabra a María Alejandra Escobar del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo de Colombia. Muy buenas, muy buenas tardes. Existe un patrón regional de falta de acceso a la justicia para las víctimas de uso de la fuerza policial en el que destacamos. Uno, la falta de un enfoque investigativo que permita analizar los casos en contexto y no de manera aislada. Dos, la ausencia de investigación de lesiones causadas por armamento menos letal como tortura. Tres, el foco en las responsabilidades de ejecutores materiales de la violencia y no en la cadena de responsabilidad. Cuatro, la falta de vigilancia administrativa de la intervención policial que genere insumos para promover regulaciones y mecanismos de control. Cinco, las amenazas y amedrentamiento a las víctimas y sus familias. Y seis, la falta de implementación de programas integrales de reparación. Diferentes casos de la región ilustran estas problemáticas. En Chile, más del 68% de las más de 8.000 causas por violación de derechos humanos por agentes estatales fueron concluidas sin establecer responsabilidades. Solo 19 causas eh, tienen sentencia, 17 de ellas condenatorias, y solo un condenado cumple pena privativa de la libertad. Incluso casos de abuso sexual u homicidios han concluido sin penas privativas de la libertad o con penas mínimas. En la mayor parte de las más de 3.100 querellas interpuestas contra agentes estatales durante el estallido, no se ha tomado declaración a las víctimas y solo han sido formalizados 179 de los casi 3.000 carabineros y 7 de los 130 militares denunciados. Solo en el 1.6% de las 2.600 causas hay personas identificadas. La impunidad alienta la repetición de los crímenes. Por ejemplo, el carabinero acusado de quitar la vista a Gustavo Gática en 2019 había sido acusado de disparar en 2018 directamente a la cara de Tien Gutiérrez. El carabinero permanece en libertad y recién ahora, después de cinco años, será sometido a juicio. A septiembre de 2022, el 76% de las causas por vulneraciones contra niños, niñas y adolescentes habían sido cerradas por una salida no judicial, mayoritariamente el archivo provisional. Solo en el 1.2% de los casos se han formalizado agentes y únicamente el 1% de las causas tuvo una salida judicial. De manera estructural, no se ha regulado adecuadamente el uso de la fuerza ni se ha reformado la normativa de carabineros. En Colombia subsiste, uno, la falta de registro oficial de personas fallecidas, lesionadas y desaparecidas. Dos, la ausencia de vida diligencia reforzada en casos de violencia basada en motivos discriminatorios de género o étnico-raciales. Tres, la falta de atención diligente a las denuncias de agresiones contra periodistas. Y cuatro, el conocimiento de la jurisdicción penal militar de este tipo de vulneraciones a derechos a, a humanos por actores policiales al considerar los actos del servicio. Existe mayor diligencia en los procesos por agresiones contra policías, mientras que las investigaciones por violaciones contra civiles continúan en instrucción. Según la Fiscalía, 65 casos de 2021 se encuentran aún sin una imputación de responsables. Y según la sociedad civil, desde 1999 únicamente se han producido tres condenas contra integrantes de la fuerza pública. Además, dada la sistematicidad de la violencia y a fin de avanzar en el establecimiento de máximos responsables, organizaciones de derechos humanos han solicitado infructuosamente que los hechos se investiguen en conjunto. Y aunque la Fiscalía y la Procuraduría se comprometieron a desarrollar investigaciones en contexto, solo se han hecho en casos de homicidio. En Argentina, 20 manifestantes fueron detenidas arbitrariamente en el primer paro internacional de mujeres, algunas por policías no identificados y sometidas a requisas vejatorias y discriminatorias. La investigación penal por estos hechos aún se encuentra en curso y apenas en septiembre de 2023. Dos meses, quince funcionarios fueron citados a declarar. En la mayoría de los países de la región, los esfuerzos investigativos recaen en las víctimas y sus familiares, quienes sobrellevan estos procesos con pocos recursos y superando la reticencia estatal. A pesar de la obligación estatal de iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, los expedientes no son impulsados por los funcionarios, que a veces solicitan que estas acusaciones sean desestimadas o omiten avanzar en elementos claves de la investigación. En este sentido, es ilustrativo el testimonio que escucharán sobre el homicidio de Byron Guatatuca en Ecuador, en el que después de 17 meses de ocurridos los hechos, no se ha identificado ni siquiera a los policías que portaban el armamento como el que le impactó. Ahora bien, a pesar de la gravedad de estas afectaciones en el corto, mediano y largo plazo eh, en las personas manifestantes por la utilización de este armamento, Subsiste la preocupación por la falta de atención integral y reparación a las víctimas. En Chile y Colombia, la disparidad de las cifras institucionales dificulta el acceso a la justicia y la implementación de políticas públicas de reparación, ya que no existe un diagnóstico fidedigno del contexto de la afectación. Tampoco existen políticas de salud ni atención inmediata en servicios de urgencias. Así también en Puerto Rico se han documentado casos de pérdida de movilidad en las extremidades debido a la falta de atención médica después de los impactos. A continuación, la señora Alicia Tapuy narrará su experiencia personal y familiar a partir del homicidio de su esposo, Bayron Guatatuca. Muy buenas tardes, comisionados. Mi nombre es Alicia Tapuy, la viuda de Bayron Guatatuca, de Ecuador. Uh, Bayron watatuca era mi esposo de cuatro hijos. El 21 de junio. Los policías le mataron ah, en el paro nacional. Que salimos nosotros en un, a una manifestación pacífica eh, por el alto precio de combustible y alimentación. Nosotros, nosotros somos de una comunidad, que una pequeña pobre, en donde vivimos nosotros. Mi esposo era un hombre trabajador, pacífico, y era dirigente de mi comunidad pequeña que vivimos nosotros y salimos no porque el alto precio de combustible y de alimentación a nosotros nos, nos afecta mucho porque nosotros somos pobres y, y salimos pacíficamente y ahí los policías vinieron a desalojar a la gente que estaba manifestando pacíficamente. Y, y mataron, y eso a mí me afectó mucho, y a mi familia, a mi comunidad. Y, y en mi país la fiscalía no hace nada, y, y yo seguiré luchando para que, para que haga justicia. Ahorita el gobierno también tiene que repararme a mi familia. En, y nuestro sueño era hacer estudiar a mis hijos. Tengo cuatro varones, y ahorita mis hijos no están estudiando. Y, 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 y nuestro sueño era comprar una casa en el puyo y, y ahorita estoy así en la comunidad asignada y, y este es muy duro que ha llegado acá para, para hablar sobre el caso de mi esposo. Es muy duro para doña Alicia hablar de este caso. Yo soy Catalina Reynoso Flores de Fundación Inred y soy su abogada. Acabaré de leer lo que preparamos con ella. A mí y a nuestros hijos nos afectó mucho. Byron era padre y esposo. Lo amamos mucho porque es nuestra familia. Además, él era el sustento de la casa. A la comunidad le afectó bastante porque era un dirigente de la comunidad reconocido y la gente lo, lo sabía. Era un dirigente fuerte. Siempre quería salir a las protestas cuando nos afectaban. Teníamos varios sueños de tener una casa en mi comunidad, hacer estudia, estudiar a los cuatro varones y de comprar un terreno en el puyo. Ahora nuestros hijos no estudian porque el que sostenía el hogar era su papá. Y yo no he podido tener un trabajo porque para una mujer no hay trabajo. Y yo soy una mujer quichua amazónica. Mi casita no está acabada. No he podido pagar el terreno. Byron me hace mucha falta. El fiscal está investigando, pero hasta este momento, después de un año cinco meses, no hay resultados y yo no quiero que quede en impunidad. Seguiré luchando hasta que haya justicia. El gobierno también es responsable y tiene que repararme a mí y a mis hijos por la muerte de Byron. El entonces ministro de gobierno, ahora es un asambleísta electo, continúa la impunidad. Muchas gracias. Le paso ahora la palabra a Luciana Paul de Amnistía Internacional. Buenas tardes. Todas las organizaciones que participamos de esta audiencia estamos en solidaridad con Alicia y le agradecemos la valentía de este testimonio. Quisiéramos por todo lo expuesto solicitarle a la comisión eh, que analice el documento entregado y analizado por todas las organizaciones y también allí se incluye un petitorio de ideas que pensamos que pueden ayudar a la comisión a avanzar en el desarrollo de este tema. Voy a rescatar algunos de los puntos del petitorio que nos parecen centrales. El primero, que diseñe un plan de trabajo colaborativo sobre el tema, específicamente un informe en colaboración con los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y la academia, que caracterice esta problemática que acabamos de describir y que pueda identificar vacancias en términos de los estándares de derecho internacional y de los derechos humanos en la materia. También pensamos que la Comisión podría instar a los Estados americanos a involucrarse en el proceso de discusión que tiene lugar en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas para evaluar y elaborar un instrumento legal internacional vinculante que regule la producción y la comercialización de las armas menos letales particularmente aquellas que pudieran ocasionar daños equiparables a la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta recomendación también está incluida en el informe reciente de la relatora de Naciones Unidas contra la Tortura. Eh, finalmente, queremos pedirle que analice la posibilidad de eh, crear un... Eh, seguimiento sostenido para este tema mediante una relatoría especial u otro mecanismo de seguimiento que abarque la temática amplia de seguridad y derechos humanos con mandato, entre otras cosas, para monitorear eh, las acciones de las fuerzas de seguridad y, en particular, el uso de la fuerza, entre otros, en el contexto de protesta y que pueda formular recomendaciones específicas a los, est a los estados y desarrollar estándares jurídicos que consideren a su vez estándares diferenciales y enfoques diferenciales eh, interseccionales de manera transversal. Especialmente nos preocupa la inclusión del enfoque étnico-racial y de género. Quedamos atentos a preguntas eh, de su parte. Eh, y, eh, también les, les acercamos la pregunta acerca de los casos. Muchas de las organizaciones que estamos aquí hemos presentado casos eh, que analizan problemáticas como las que describimos y queremos preguntar la, por la priorización de casos que en este momento la Comisión evalúa, eh, dada su, eh, el rol que pueden tener en la elaboración de estándares. Muchas gracias. Thank you very much. Is civil society complete? Okay, you did have some time, so we'll remember that. <laughs> um, I turn over to you, representative of the Office of the High Commissioner for Human Rights. Muy buenas tardes a todas, a todos, y muchas gracias, Alicia, por tu testimonio. Mi asistencia hoy a esta audiencia pública. Sobre el uso de la fuerza en protestas sociales, es en mi capacidad como representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión Interamericana información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento, y transmitiré un mensaje conjunto de las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios o e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General 37, ha señalado que el enfoque básico de los agentes de seguridad debería de ser facilitar las reuniones pacíficas, no restringirlas o gestionarlas desde una perspectiva del restablecimiento del orden público, toda vez que estamos en presencia no de un privilegio, sino del ejercicio de un derecho. Las presencias de Naciones Unidas, Derechos Humanos en la región, han observado dinámicas que se repiten en la intervención por parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y que obstaculizan o restringen el ejercicio del derecho a una reunión pacífica. Señalaré ocho de ellas junto con algunas recomendaciones para abordar estas situaciones. Primera, en varios países los protocolos que regulan el uso de la fuerza incumplen con estándares mínimos sobre la materia y las delimitaciones de los principios de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad. Como medida innovadora, en Colombia, entre otros países, la Policía Nacional inició un proceso para adoptar una nueva reglamentación sobre la intervención de la fuerza pública, que incluye una revisión, junto con organizaciones de la sociedad civil, de los protocolos sobre el uso de armas menos letales. Segunda, los marcos regulatorios del derecho a la protesta en varios países de la región Facilitan el uso indebido de la fuerza en intervenciones basadas en restricciones ex ante, durante y ex post, lo que genera un preocupante efecto inhibidor y suscita la criminalización de la protesta. Una buena práctica es la reciente ley en Ecuador, elaborada con asistencia técnica de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que reúne el uso de la fuerza y establece cómo las fuerzas de seguridad. Deben reconocer el derecho de reunión pacífica en su actuar. Tercera, la falta de conocimiento teórico y operativo sobre las obligaciones en materia de facilitación de reuniones. La publicación conjunta de nuestra Oficina en México y la Secretaría de Gobernación sobre la protección del derecho a la protesta contribuye a clarificar que el concepto de violencia o actores violentos se atribuye únicamente a quienes ejercen estos actos y no a la totalidad de la manifestación. Por ello, los agentes de seguridad tienen la obligación de identificar y aislar los brotes de violencia de los demás manifestantes pacíficos. Conocer estos deberes marca la diferencia entre la decisión de facilitar la reunión protegiendo a quienes se manifiestan pacíficamente frente a considerar la dispersión como única respuesta a la manifestación. Cuarta. La retórica por parte de algunos funcionarios de alto nivel que categorizan la protesta social como un asunto de orden público, algo que debe restablecerse lo antes posible y no como el ejercicio de un derecho. Quinta, la utilización de armas, tanto las consideradas menos letales como las letales, ha tenido consecuencia o como consecuencia violaciones a los derechos humanos de manifestantes transeúntes, personas observadoras de derechos humanos, brigadistas de salud y periodistas. Preocupa a nuestra oficina, por ejemplo, la normalización del uso de irritantes químicos y el uso sistemático de perdigones y otros tipos de munición de impacto cinético, ya que en varios países de la región hay registro de muertes y lesiones graves como traumas oculares, a consecuencia de su uso. Este tipo de munición no es adecuada para la facilitación de manifestaciones. Primero, porque a corta distancia son potencialmente letales. Segundo, porque a larga distancia son excesivamente imprecisas. Y tercero, porque solo una amenaza de la vida justifica su empleo. Destaco un mensaje. Todo arma, munición menos letal o equipo conexo que no se emplee de acuerdo con los estándares internacionales y sus principios operativos, puede provocar la muerte de una persona. Esto implica cambiar la retórica en algunos países, en donde todavía se conocen como armas no letales, entregando así a la gente de seguridad una percepción falsa sobre los efectos de este tipo de medios para el empleo de la fuerza. Sexta. Nuestra oficina también ha documentado un uso arbitrario de la fuerza en contra de manifestaciones de determinados grupos, incluyendo algunos en situación de vulneración o marginación. Entre ellos se encuentran comunidades indígenas, movimientos feministas, manifestaciones en favor de personas migrantes o refugiadas, entre otros. Séptima, una tendencia que hemos seguido en la región durante los últimos años. Es la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de orden público, incluidas las relacionadas con manifestaciones. Me permito recordar lo prescrito por el Comité de Derechos Humanos, de que no se debería utilizar a militares para vigilar las reuniones, pero si en circunstancias excepcionales y con carácter temporal se despliegan como apoyo, debe haber recibido una capacitación adecuada en materia de derechos humanos. Y deben cumplir las mismas reglas y normas internacionales que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Misma línea que siguen los varios estándares que la Corte Interamericana estableció en el caso Alvarado Espinoza contra México. Octava. Para finalizar, permítame destacar la importancia de la rendición de cuentas como una obligación de los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales, como un elemento fundacional para toda policía democrática en un Estado de Derecho y también como un mecanismo de fortalecimiento institucional. En este sentido, consideramos urgente la implementación de mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles, administrativo, político, judicial y legislativo, con garantías de independencia e imparcialidad. Esto debe incluir especialmente a las cadenas de mando y las autoridades políticas a cargo nuestra oficina está disponible para seguir cooperando con los estados en la implementación de medidas legales y prácticas que garanticen el ejercicio del derecho de reunión pacífica. muchas gracias. thank luis caballero. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a la presidenta, colega Roberta Clack, secretaria ejecutiva, relator, Tesca, relator, Rele. muchas gracias. Saludo a la sociedad civil que está esta tarde, al especialista Jesús Peña, mucho, mucho gusto y muchas gracias. Eh, yo, yo tengo un, un comentario y, y quisiera alguna retroalimentación y una, dos, dos preguntas para, bueno, una pregunta para, para el especialista. El comentario tiene que ver con contextualizar el, el tema en, digamos, quisiera poder aislar el tema de la protesta social del tema de la, de la seguridad ciudadana y pública, pero no, no es posible, ¿verdad? Es decir, el, el tema de la protesta social en, una, en, una, en sociedades que están escalando, pues la manera de atender la seguridad pública y ahorita el especialista lo dijo en el en, en, en tema con, con con las fuerzas armadas porque me parece que este tipo de discusiones tiene que ver también con cómo el estado está respondiendo a los temas de tráfico de armas y está respondiendo al empleo de fuerzas de seguridad pública que no son las adecuadas y tiene que ver con la especialización entonces no es, no, es, no es solamente un tema vinculado al, al, a la protesta social, sino tiene que también ver en un esquema de seguridad en donde les, los estados están elevando un, un discurso pues, de la forma en que quieren atender la, el tema de la seguridad con medidas de orden más represivo. Y eso me parece que tendría que llamarnos la atención, sobre todo en el contexto de la protesta social como un derecho primordial, destacado en una, ciudad, en una ciudad democrática, como dijo la Relatoría, dijo esta comisión en su informe de 2019 en, en el tema concreto. Por eso saludo a esta audiencia, me parece muy bien. Y, y la pregunta para Jesús Peña es, eh, me, me quedaría con los ejemplos que daba de Colombia y de Ecuador, eh, qué ha pasado en, en este sentido eh, concreto, un poco detallarlo. De, de y quizá eh, considerar, traigo, traigo un tema que tiene que ver con, con México, pero pues en esta que es más general, eh, alguna buena práctica, porque yo entiendo que algunos, sobre todo en temas de algunos estados de la República, tienen buenas prácticas en esto, ¿cuál sería y qué, y qué, y qué, y qué, y qué consideraría para esto? Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Y también destacar el, el, el que es muy importante el fortalecimiento de, eh, institucional. ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿quién va, quién va, quién va a cuidar el, el, el cumplimiento de estándares en, en las manifestaciones? Pues hay que destacar que necesitamos organismos de defensa y protección de los derechos humanos, ¿no? en, 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 digamos regionales. Eh, en, en las entidades, en las divisiones más pequeñas, tiene que haber ombus person para esto, justamente. Bueno, esa sería mi intervención. Me agradezco mucho. Muchas gracias, comisionada. Y ahora voy a turn to especial rapporteur, Palumo. Muchas gracias a las organizaciones. Muchas gracias, presidenta, primero. A quienes me acompañan aquí en la mesa, el comisionado Roberto eh, José Luis Caballero, este, Tania, secretaria ejecutiva y, y, y el relator especial de, de libertad de expresión. Eh, voy a tratar de ser bien breve porque somos unas cuantas personas quienes estamos compartiendo la mesa y, y vamos a hacer seguramente uso, uso de la palabra, eh, lo que genera cierta, cierta expectativa también en en relación al, al manejo de tiempos. Eh, creo que el, el uso de la fuerza en protestas sociales es crucial para la redesca, quiero dejar en claro eso al, al iniciar, este, ya que las protestas sociales suelen ser el medio a través de la, del cual las poblaciones buscan reivindicar y promover los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como es el caso que nos mencionó Alicia, a quien le agradezco especialmente su presencia en esta en esta audiencia, en una protesta vinculada a temas referidos a, a, esta, a la temática de esta relatoría, los que motivaron esta, esta situación este, tan difícil que está, que está viviendo Alicia. Eh, y además en contextos en donde se utiliza en forma desproporcionada y arbitraria la, la fuerza, eh, desde la perspectiva eh, de, la, de la Redesca no solo están en juego los, los derechos de libertad de expresión y de reunión, sino también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, eh, como el derecho al trabajo, a la salud, a la alimentación, a la educación, a un medio de ambiente sano, este, ya que esto impide las manifestaciones pacíficas y tiene en muchos casos como objetivo y como resultado eh, disuadir la participación. Eh, en las políticas públicas, aspecto que es fundamental eh, desde la perspectiva de la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y la construcción de democracias abiertas, participativas, ricas y sustanciales. Eh, solo una pregunta a las organizaciones. Eh, ¿Cómo han observado que el uso excesivo de la fuerza, específicamente este tipo de, de, de armas específicas que ustedes han mencionado en esta en esta audiencia han afectado la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las luchas por estos derechos de acuerdo a lo que tienen documentado. Muchas gracias. Thank you. To you, Tania. Gracias, comisionada Clark. Muy buenas tardes. Y buenas tardes a las eh, personas de la sociedad civil. Muchas gracias por tenerlas aquí presentes, porque además cada una de ustedes ha documentado desde hace por lo menos 11 años. Eh, CELS tiene un, un texto de 2016, Amnistía Internacional tiene textos de hace por lo menos 15 años sobre el tema de armas de uso no letal. Así es que estamos frente a organizaciones, académicos que tienen mucha experiencia. A mí me parece, y yo quiero comentar la pregunta que, que tú hiciste sobre criterios de priorización y, y, te, y quiero comentar una cosa para ver ustedes cómo lo están viendo. Recientemente el Estado mexicano eh, pidió una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre regulación y supervisión por parte de los Estados en relación al comercio de armas de fuego. Si bien es verdad, no es una solicitud de opinión consultiva sobre armas no letales. Me pregunto si estamos, qué expectativas están en, en, en el ruedo desde la sociedad civil respecto a, a la opinión consultiva, que por cierto el plazo de amicus ha cerrado ya, pero conocer también cuáles son sus expectativas desde esa reacción que puede tener la Corte. Eh, luego tengo una pregunta porque ustedes, el CELSEN, en una. Eh, en un documento reciente se refiere a las orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, un documento de 2020, soft law, pero a mí me gustaría saber si ustedes han podido hacer incidencia con ese soft law y qué tipo de incidencia hacen, si les sirve esa incidencia, cómo, eh, cómo lo están haciendo y si tiene un alcance. Y finalmente la pregunta sobre la priorización. Eh, no, no me voy a, a meter a, a responder el caso por caso porque efectivamente la Comisión Interamericana ha constatado daños oculares, tenemos casos al respecto eh, a propósito de las protestas sociales que han ocurrido de 2018 a la fecha, por lo menos. Pero sí me gustaría decir que uno de los criterios que es frecuente escuchar en eh, los cuestionarios, bueno, leer en los cuestionarios que ustedes nos han hecho favor, de llenar pero ustedes algunas de ustedes han participado en los foros sobre criterios de priorización es el desarrollo del orden público interamericano y en ocasiones tenemos derechos muy muy claros sobre el desarrollo de orden público interamericano que necesitan mayor mayor eh, desenvolvimiento pero sin duda cuando ustedes plantean por ejemplo los nuevos riesgos a la protesta social con armas de esta naturaleza creo que también se puede plantear nuevos desarrollos de orden público interamericano. Es decir, ese criterio del desarrollo del orden público interamericano más evidencia empírica creo que nos puede ayudar también a tener algún tipo de criterio de priorización para casos que están ocurriendo en la región. Evidentemente, el proceso de criterios de priorización es uno que está estudiando todavía la comisión y que desearíamos en 2024 tener noticias sobre este listado de criterios de priorización para que sea una oportunidad para poner adelante casos que de esta naturaleza. Gracias, comisionada Expression. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a la comisión por por incorporar esta audiencia regional y temática en sus 188 periodos de sesiones. Dar una especial bienvenida a mi colega relator especial, Javier Palumo, con quien es la, oportunidad que, primera, oportunidad que tengo oportunidad de, la primera oportunidad para compartir la audiencia en, en, eh, desde que asumió. Eh, quisiera eh, dirigirme a Doña Alicia. Doña Alicia, muchas gracias por estar acá. Eh, creo que es muy importante que en este tipo de conversaciones eh, y este foro interamericano pueda abrazar su caso, pueda decirle que usted es bienvenida, que no solo estamos hablando de derechos, de democracia, sino que también estamos hablando de cómo se rompen proyectos de vida y cómo también el sistema interamericano debe estar con un espacio de escucha para que se pueda reconstruir lo más posible. Bienvenida, de verdad, a este lugar. Eh, yo quisiera eh, mencionar algo que, que está registrado en el informe de protesta y derechos humanos, que tuvo a bien impulsar... Eh, el anterior relator de libertad de expresión edison lanza eh, y que fue publicado en el año 2019 y lo que es central en esta conversación es que las fuerzas de seguridad son también un garante del derecho a la protesta es decir se, se requiere toda una institucionalidad incluyendo la fuerza la fuerza pública protegiendo el derecho a la, a la manifestación y creo que esto es algo que es completamente compatible con lo que nos han venido a compartir eh, tenemos y aquí para, para poner sobre, sobre la mesa eh, instancias en las que estos reclamos pueden ser procesados a nivel de la Comisión, varios mecanismos de seguimiento sobre protesta en los cuales podría ser muy interesante eh, que se integrara eh, en diálogo con los Estados y sociedad civil un seguimiento particular a la transparencia, a la regulación y el control del armamento que, del cual se dispone para la atención de protestas. Eh, creo que es muy importante también lo, el llamado que se hace de cadenas de responsabilidad. Tanto responsabilidades en la planeación estratégica como en la ejecución operativa y los reportes posteriores a los incidentes de, de que se presenten en el marco de manifestaciones. Eh, quisiera un poco comentar de, de lo que ha correspondido en, en, en el mandato de la relatoría que me ha conferido la comisión. Esto requiere un contacto muy estrecho con fuerzas policiales y creo que este es un foro importante para compartir que desde la relatoría lo hemos intentado, lo hemos intentado con poco éxito. Eh, hay una resistencia, una impermeabilidad, incluso un lenguaje que no necesariamente es compartido por eh, las fuerzas de seguridad y creo que dentro del Plan Estratégico 2023-2027 de la Comisión cabe perfectamente eh, ten, tomar más contacto entre eh, las instancias de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y las instancias que están a cargo de seguridad. Eh, porque de cierta manera también les estamos pidiendo que incorporen los estándares que, que se producen. Quisiera a partir de eso también preguntar si las organizaciones advierten a algún cuerpo de policía, policial en la región que esté abierto a esta conversación y con los cuales pueda ser eh, importante hablar de armamento, regulación, transparencia y rendición de cuentas. Porque creo que entre el terreno de los estándares y el terreno operativo también hay que ver el margen de posibilidades prácticas de cuerpos policiales ministerios de seguridad que quieran entrar a, a, a hablar de estos temas y por último creo que además es una noticia nueva el 31 de octubre la semana pasada la comisión remitió a corte el caso de Julio García Romero contra Ecuador en el cual hay un, un, una, una muy eh, aguda precisión sobre los elementos de trazabilidad de acceso a la información y de rendición de cuentas creo que esto va a ser un caso una oportunidad muy importante no solo para el sistema sino particularmente para las organizaciones de sociedad civil para eventualmente aportar a mi Curie, que permitan eh, a la corte ojalá poder procesar esta conversación de nuevo muchas gracias presidenta por la oportunidad para hablar thank you, pedro um, and i want to thank Representatives of civil society and all your diversity for your participation here and for the information that you have provided, the guidance and the recommendations. And I, I especially want to recognize um, Senora Alicia for your testimony here. Um, and we lament with you the death of your husband um, in the context of protests, protests where he's calling for a better quality of life for himself and his community and exercising his freedom of expression, but met his, met his death there. And I also want to note that one year later, you say that you've not. There's been no accounting for, for how your husband uh, died, and no one has been held uh, responsible for that. Um, I, I heard so many things that I want to respond to, but I won't know, But to say, um, I'm not sure which one of you spoke about it. That protests are now seen as a public order issue, rather than an issue of democracy. Um, and I think that, you know, that's the profound thing. When we're, when we're articulating and demanding human rights, we are facing power dynamics uh, because the status quo is going to respond to the demand for, for rights. Um, and I think that's important. I'm not saying anything that we don't know, but I think it's important to keep on top of mind when we think about the recommendations because we're talking about increasing the understanding of law enforcement, for example, working with the military so they understand the parameters. Of, of their of their, um, their responsibilities and their obligations, but the deployment of, 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 of law enforcement and military these, the, these, this is a deployment in a political context for, uh, for it could be for a, a, a security agenda, but it could be for other kinds of agendas right to contain and to restrict um, opposition. so I think we have to be thinking about the the broader, um, the broader context within which we are thinking about. How do we strengthen the standards around um, social protests? And, and Luciana, I think you made three recommendations in your last one. Yes, and your last one, or maybe the first one, was uh, about strengthening those standards. Uh, you're calling on the Commission to work along with the UN in strengthening standards. And I was wondering, because you have thought so much about that, what aspects of the standards do you think n demand the most immediate attention? Thank you very much. And now you all have, um, I think it's, I'm going to get my notes. 20 minutes, 20 minutes yeah, note. Um, 20, yeah, 20 minutes. 17 minutes, <laughs> sorry. But I think that we didn't use all our minutes, so you actually have maybe 20 20 minutes to respond. Thank you very much. Muchísimas gracias. My name is Jessica Ramirez de Sejil. De Agradecemos mucho las preguntas, las reflexiones y, y el acompañamiento. con este fenómeno muy preocupante a lo largo de nuestra región. Eh, me voy a referir, pri en primer lugar, muy específicamente a la pregunta de la secretaria sobre nuestra expectativa, eh, particularmente de cara a la opinión consultiva, que me parece un, una, una pregunta muy relevante. Eh, bueno, segili y con, junto con Omega Research Foundation y con el acompañamiento de todas nuestras colegas este, de, de que están en esta audiencia, si presentamos un amicus a la Corte Interamericana eh, pidiendo que analicen el, el fenómeno de las armas menos letales, si bien el, la opinión consultiva es en torno a armas letales, consideramos que es una oportunidad única para que la Corte eh, desarrolle estándares que, que, que faltan en la región. ¿no? Eh, si bien eh, el uso de armas menos letales por parte de las fuerzas de seguridad comúnmente deriva en actos de tortura, lamentablemente, bueno, eh, es, un, es una oportunidad para que se desarrollen eh, estándares interamericanos que no han analizado el uso de estas armas bajo eh, el marco normativo interamericano de la prohibición de la tortura. Esto contrasta. O sea, hay una oportunidad en el sistema interamericano para desarrollar. Estándares. Esto contrasta con una tendencia a nivel universal de analizar la producción, el comercio y el uso de armas menos letales o de menor letalidad bajo el marco normativo de prohibición absoluta de la tortura. Voy a nombrar brevemente los desarrollos internacionales que demuestran una tendencia en el derecho internacional para analizar este, el uso de estas armas bajo una, una perspectiva de tortura, de la prohibición absoluta de la tortura. La Comisión Africana, la Unión Europea y el Sistema Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas eh, cuentan con directrices claras sobre el comercio, el uso de estas armas que pueden usarse para torturar y que exigen a los Estados que controlen el comercio de, de una serie de equipos policiales y de seguridad que se utilizan indebidamente para causar torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y actualmente la Asamblea General de la ONU adelanta un proceso para trazar un marco normativo internacional que regule el comercio de armas y, y su uso indebido. ¿no? Son varios aspectos. Uno, el, el, el comercio, eh, la compra, la venta, como toda la, la parte de comercio y luego la parte también de, del uso, ¿no? Eh, Además, como se mencionó aquí, mi compañero Javier mencionó que la relatora actual de la, de la ONU sobre tortura acaba de presentar un informe que se centra en la naturaleza, el alcance y la regulación de la producción y comercio de material para fuerzas de seguridad desde una perspectiva de la prevención de la tortura. Eh, con todos estos desarrollos a nivel internacional y, y regional, de manera progresiva se ha reconocido que existen dos categorías de armas menos letales que son ampliamente utilizados por las fuerzas de seguridad en el contexto de protestas. En primer lugar, existen armas que in son intrínsecamente crueles, inhumanas y degradantes y que debido a su naturaleza, el fin buscado y su producción y su comercio son incompatibles con la prohibición absoluta de la tortura y la protección del derecho a la vida. Estas armas tienen que estar prohibidas. Estas armas no se deben de producir, de comercializar ni de acceder a ellas. Existen otras armas que pueden tener una finalidad legítima. Eh, en actividades de seguridad pública, pero que a menudo se utilizan para torturar, infligir malos tratos o causar la muerte, aunque sean de me menor letalidad. Estas armas, que de nuevo pueden tener un fin legítimo, deben tener controles estrictos para la producción, comercio y uso. Entonces existe una tendencia a nivel internacional para diferenciar estas dos y, pr y proporcionar directrices. ¿no? Las organizaciones solicitantes consideramos indispensable que en nuestra región existan estándares, estándares interamericanos claros, que dirigen y orienten las prácticas en torno a la adquisición y uso de material que podría ser utilizado para vulnerar derechos fundamentales, como la integridad personal y la vida en, en nuestra región. Por eso solicitamos que la CIDH, en, en, en consonancia con los estándares progresivos desarrollados por los organismos que ya mencioné, de, de, de la Comisión Africana, la Unión Europea, el Sistema Universal eh, brinde de manera similar orientación sobre la cuestión de las armas menos letales desde una perspectiva de la prohibición absoluta de la tortura y que tenga como partida pues nuestro marco normativo interamericano. ¿no? Ese es un, un, un espacio de oportunidad. Entonces, algo muy concreto que, que consideramos que la, la Comisión Interamericana puede hacer es, en ese proceso que eh, este mes hay audiencia ante la Corte en, de, de esta opinión consultiva, es fortalecer la necesidad también de, de que se analicen las armas menos letales porque es una oportunidad de oro eh, para nuestra región, que se, que se analicen estas, estas armas, eh, bueno, estos estándares y, y tener estándares para nuestra región. Eh, Le paso la palabra entonces a Javier. Eh, muchas gracias. Eh, yo quisiera complementar eh, lo que se está planteando. De la siguiente manera, eh, la pregunta acá es sobre prevención. ¿Cómo podemos prevenir que se vuelvan a repetir violaciones a los derechos humanos, como hemos visto en la región durante los últimos cinco años a manos de este tipo de armamento? Y esta prevención está vinculada específicamente con las obligaciones de los estados para prevenir la tortura derivado de la Convención Interamericana de Prevención de la Tortura y la Convención contra la Tortura, que se ha reconocido que obligan a los estados. Y de hecho así, las Naciones Unidas ha hecho Construido una serie de obligaciones para efecto de que los Estados regulen armas que posiblemente pueden ser usadas para torturar. Prevención. ¿Cómo hacemos esta prevención? Acá tenemos que empezar a tener una mirada interdisciplinaria. Esta mirada interdisciplinaria me permite a mí decir: mire, yo conozco el comportamiento balístico de los perdigones de goma, por tanto, ex ante de que el Estado los use, yo sé, técnicamente hablando, que a corta distancia son letales. Que, pueden generar, que son indiscriminados, y que a larga distancia, pueden generar lesiones a personas inocentes. Eso es un tema técnico, no es un tema, es un tema empírico. Eh, no estamos hablando de un tema ideológico, estamos hablando de que el comportamiento técnico lo podemos conocer ex ante. Pero lo que hemos visto en los últimos cinco años es que de repente... Aparecen las armas, nadie sabe si las probaron, nadie sabe quién decidió autorizarlas y solamente descubrimos sus efectos indiscriminados o sus tratos crueles y humanos una vez que vemos cómo las están utilizando. Vemos también que existe una eh, falta de, 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 de no está no está there is no match entre entre lo que nos dicen que son estas armas. Y cómo las regulan en la ley. En Chile, por ejemplo, cuando pasó el estallido social, Carabineros de Chile dijo que estas perdigones de goma eran no letales. Así, derechamente. Y ellos sabían desde el año 2012, porque después se filtró un documento, de que estas municiones podían sacar ojos a cualquier distancia y que eran indiscriminadas. A la fecha, el gobierno chileno no ha prohibido los perdigones de goma. Y se están usando en julio de este año. El gobierno peruano acaba de sacar un nuevo protocolo para el uso de la fuerza de la policía peruana que valida el uso de perdigones de goma PC que nuevamente podemos decir, y lo ha dicho la relatora para la prevención de la tortura, de que es una munición que no debiera ser utilizada en contra de grupos. Esto es un tema que se puede prevenir porque tenemos que mirarlo interdisciplinariamente. Y eso es una forma de, también de abordar las recomendaciones. Las recomendaciones tienen que, pueden ser bajadas si las miramos desde una perspectiva interdisciplinaria. En un diálogo entre los, los estándares de derechos humanos y la ciencia balística forense, que nos permite y de los antemano nos permite prevenir. Y vuelvo a insistir, y acá un poco tratando de responder a una pregunta que se planteó. Hemos llegado a un límite de lo que se le puede hacer exigible a los estados latinoamericanos mediante la SOFLO. Hemos consistentemente solicitado que eh, cumplan con los estándares y a la fecha no ocurre. Es hora de que, los de que los Estados vayan cumpliendo sus obligaciones con tratados vinculantes, como, el tratado, o sea, como la Convención contra la Tortura, contra la Convención Interamericana con la Tortura, y en el caso de los agentes químicos, y esto no se ha mencionado, con la Convención de Armas Químicas. En Chile, por ejemplo, la Gendarmería de Chile sostiene que puede usar gases lacrimógenos en celdas cerradas como última ratio, lo cual va contra la Convención contra la Tortura y va contra la Convención de Armas Químicas. ¿Y eso cómo, ¿Cómo sabemos llegamos a esa conclusión por un aspecto técnico? ¿Se entiende? Eh, yo creo que en ese contexto, y con esto señalizo, comisionados y comisionada, es entender un poco que existen vinculaciones entre los derivados los tratados, necesitamos una mirada interdisciplinaria y en el fondo las recomendaciones que necesitamos que se acojan, que sean interdisciplinarias, apunten a esto, a prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Reconociendo que algunas municiones y armas jamás serán, deberán ser utilizadas. Y otro armamento tiene que ser usado siempre bajo estrictos ámbitos de control, como lo que está ocurriendo, insisto, con las lanzaderas lacrimógenas que están siendo utilizadas y disparadas al cuerpo de manifestantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de responder algunas preguntas que se hicieron todas juntas, pero principalmente la, la pregunta de la secretaria ejecutiva sobre. Eh, el uso de la, del, del instrumento de Naciones Unidas como soft law y un poco en relación con lo que decía él: lo usamos, lo podemos usar, pero está resultando, eh, en, en, está resultando débil, digamos, como, como instrumento. Tiene vacíos, tiene deficiencias, tiene algunas inconsistencias que desde nuestro punto de vista es necesario que desde el sistema interamericano, desde la Comisión particularmente, se pueda trabajar. En ese sentido, queremos hacer un punto eh, eh, en relación con que la Comisión Interamericana viene teniendo una tradición y un trabajo en relación con la definición de estándares de protesta muy importante para la región que culminó obviamente con el informe del 2019, como uno de los informes, y no, no, creo que podríamos aceptar que es el informe de vanguardia en relación con los temas de derecho a la protesta del sistema interamericano, y en algunos casos a la vanguardia respecto de Naciones Unidas. Ahora, hay espacios de Naciones Unidas que han avanzado con estándares relacionados con el uso de armas menos letales que el sistema interamericano no tiene. Entonces, el punto para nosotros es que el sistema interamericano tiene que avanzar en la regulación de estos estándares justamente para complementar el informe de 2019 y para tomar el informe de 2019 como un punto de no retorno, un punto de inflexión en la definición de estándares y trabajar en la profundización de ellos. Como quedó claro en algunas de las cuestiones que planteamos acá. Esto que tiene que ver con el uso de armas menos letales y la necesidad de que los estados prohíban en algunos casos y regulen en el otro, son es cuestiones específicas o que van a puntos neurálgicos de la protección del derecho a la protesta. Entonces, si la Comisión Interamericana tiene estándares muy importantes y muy avanzados en la definición general del derecho a la protesta, la necesidad de la prohibición o de regulación del uso de armas menos letales es una derivación lógica, necesaria, de esos estándares que la Comisión Interamericana ya fijó. Y en ese sentido, para nosotros, creo que se podría pensar a estas regulaciones como parte de las obligaciones internacionales de los Estados, de obligaciones positivas de regulación para prevenir las violaciones de derechos humanos y las graves violaciones de derechos humanos en algunos casos. Entonces, es, me parece que es un punto eh, muy importante, hacer pie en el informe de 2019 y avanzar. Y el otro tema, me parece muy importante, de algunas experiencias de buenas prácticas en, en la región, Argentina tuvo, <laughs> supo tener eh, un instrumento muy valioso de regulación de uso de la fuerza en contexto de, de protestas que después... Fue debilitado, y bueno, eh, hubo mucha discusión sobre ese instrumento ¿no? eh, interno, pero que tenía algunos aspectos muy claves para nosotros, porque discutía el derecho a la protesta desde dos lugares para, el, para la intervención estatal. Por un lado, la idea de que el Estado protege el derecho a la protesta y encara una posición de negociación y de diálogo con quienes están protestando, un poco respondiendo a la pregunta del relator DESCA, porque en términos de que se, ha, se lea la protesta como un reclamo vinculado, por ejemplo, a conflictos sociales o socio, socioambientales, el punto clave para nosotros es que el Estado tenga un dispositivo de negociación y de conversación con quienes están protestando y que no sea su primera opción la dispersión o represión de la protesta. Ese es un canal de la conversación, creo que el informe de 2019 dice cosas sobre eso, hay buenas prácticas sobre eso y es muy importante que el relator diga, esto es un tema central también para la protección de derechos sociales. El otro punto, el otro carril es la discusión sobre la relación entre seguridad y democracia, seguridad y derecho a la protesta, que un poco lo plantearon los otros dos comisionados. Y ahí es donde me parece que es muy importante el aspecto del trabajo y la regulación sobre la actuación policial, la prohibición, en todo caso, de Fuerzas Armadas y la, el intercambio con no solo las policías, sino sobre todo con las autoridades civiles, que son las que definen la política para encarar el derecho a la protesta, para trabajar en la negociación y para trabajar en la restricción del uso de la fuerza. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas acá presentes. Eh, yo me presento, soy Camilo Mendoza, hago parte de Temblores, ONG de Colombia, y quisiera responder a la pregunta de cómo el uso de armas menos letales ha afectado los derechos políticos, sociales, económicos y culturales a la luz pues, del caso colombiano y de las 103 traumas oculares eh, registradas y documentadas en el marco del paro nacional del 2021. Eh, en un informe que publicamos junto a Amnistía Internacional y el programa País de la Universidad de los Andes en 2021, eh, so, titulado eh, Tiros a la Vista: Traumas oculares en el marco del Paro Nacional del 2021, ahí documentamos cómo estas, eh, estos traumas han afectado los proyectos de vida de las personas que son afectadas eh, en distintos ámbitos de su vida. Eh, eh, para acceder, por ejemplo, inicialmente a los servicios de salud, vemos cómo. Eh, hay una, desde la estigmatización de la protesta, como eh, hay un rechazo desde los mismos prestadores eh, de salud para atender este tipo de casos, eh, debido a que pues, se estigmatiza a quien protesta eh, y hay, en muchos casos pues, eh, se niegan a, a prestar atención médica. Eh, asimismo, también eh, para la atención médica posterior, no solo para el, el, el manejo del trauma, sino para ya después. Eh, para el acceso a prótesis, para el acceso a otro tipo de, de, de escenarios de salud. Eh, también hay eh, muchas barreras y obstáculos para acceder uh, a, un, a una garantía de ese derecho eh, completamente. También para acceder a trabajos y, y, a, y a oportunidades de educación hemos visto a partir del diálogo con las víctimas que ha sido muy difícil y, y que pues este tipo de traumas, eh, además de eh, pues afectar físicamente el cuerpo, pues terminan afectando también a estas personas en otras dimensiones de su vida, eh, no solo también en estos espacios eh, de trabajo y educación, sino también en, en, en sus relaciones cercanas con sus familias y amigos, eh, y también en eh, su propia salud mental. entonces vemos cómo estos traumas no son solo eh, la lesión en sí misma, sino que terminan siendo traumas que eh, perduran en, en el tiempo y en la vida de las personas y terminan afectándolas eh, particularmente en muchos escenarios de, de su vida. Eh, sí, dejaría ahí. Bueno, a mí me gustaría también profundizar ese tema y es que aquí estamos hablando sobre todo en materia de de la perpetuidad de situaciones de desigualdad, porque la mayoría de estos contextos donde se dan este tipo de escenarios son contextos que ya hablamos todos aquí de demandas, derechos económicos, sociales y culturales. Pero en este caso específicamente podemos poner un ejemplo en paro cívico de Buenaventura, en Colombia, en donde las demandas y las afectaciones eran netamente de un grupo social, étnico, colectivo, como son las poblaciones afrodescendientes a recibir represión del Estado, no solamente estamos viendo violaciones de derechos humanos, como los que aquí estamos aduciendo que, que, se, que ocurren en estos escenarios, sino que estamos hablando de todavía la perpetuidad de un Estado de racismo estructural. Y es que vemos que a hoy, 2023, las reclamaciones de esa población que en 2017, población afrodescendiente en Colombia, fue reprimida. Hoy no se ha cumplido ninguno de los acuerdos a los cuales se llevaron, se, se llevaron a cabo en ese espacio. Entonces, no solamente estamos viendo estas afectaciones físicas, sino en el caso de los grupos étnicos y sobre todo cuando estos hechos se dan en territorios de alta influencia étnica, no solamente estamos apuntando a la limitación del ejercicio de una libertad, sino que estamos hablando de la regresividad de derechos económicos, sociales y culturales y de la perpetuidad de la desigualdad. Me dirijo a completar algunas de las respuestas a las preguntas de los comisionados. Eh, en relación a las orientaciones de Naciones Unidas, decir que antes de su elaboración y muchas de las organizaciones que estamos aquí eh, colaboramos y, y, y participamos en, en, su, en su elaboración, la verdad es que no había nada en términos de análisis específicos de la necesidad de adaptar la utilización del uso de este armas a principios de derechos humanos. entonces, por supuesto que fue un primer paso bienvenido y, y traído a colación en todas las ocasiones correspondientes. ahora, qué pasa? existen algunas también manifestaciones regionales que pensamos que es necesario profundizar. una de esas es todos los fenómenos que hemos visto recientemente de el uso discriminatorio y racista de la, fie de, la, de la fuerza muy evidente en los estallidos sociales eh, de Perú, de Colombia, de Chile, de Ecuador. Eh, la noción de las dimensiones de interseccionalidad y cómo el efecto de, en la salud de estas armas puede diferenciarse en ciertas poblaciones, puede diferenciarse cuando impacta un niño, puede diferenciarse cuando impacta un anciano, una persona con discapacidad, etcétera. Creemos que los estándares y acá voy a la pregunta de la presidenta Clark, sí pueden tener una mayor especificidad en términos de interseccionalidad y sus efectos con las consecuencias derivadas en la libertad de expresión y en, y, en el, eh, y en el acceso a derechos también económicos y sociales que estas poblaciones eh, también eh, tienen. Y por último, la otra reflexión respecto a qué estándares es necesario ahora profundizar o desarrollar, decir que eh, las mismas orientaciones de Naciones Unidas reconocieron que... El comercio, la circulación y la producción de estas armas no estaba alcanzada por la regulación existente. Eh, no olvidemos que este es un mercado en expansión en donde cada vez se producen más armas, se introducen nuevas tecnologías. Hay tecnologías que se introducen en las armas para que su efecto sea más duradero, para que el gas pimienta pique más por más tiempo. Entonces, se están introduciendo innovaciones tecnológicas que pueden agravar también la utilización de estas armas. Es decir, el comercio hoy es, por su naturaleza, internacional. Tenemos en nuestra región algunos productores, pero también somos importadores de armas que vienen de otras regiones. Entonces, por ser intrínsecamente internacional y por estar fuera de controles eh, actualmente, no alcanzado por el Tratado de Armas ni por otras regulaciones, pensamos que es necesario desarrollar un instrumento específico para controlar la circulación, la entrada y salida de este tipo de armas y que pueda también ayudar a la transparencia en qué armas se adquieren, con qué fines, por qué estados y en qué situación. Y que también estos instrumentos puedan ser sensibles a cortar el comercio o producir embargos en cuanto se sabe o hay evidencias suficientes de que estas armas están siendo utilizadas eh, en forma de tortura, en forma, en forma abusiva de la fuerza, eh, como se ha registrado en algunos de nuestros países muy recientemente, entonces eh, con, con eso cierro y no sé si hay más preguntas. Thank you very much. I do believe we have a question for the UN representative. Mucha, muchas gracias eh, y felicitaciones, creo que por esta audiencia me parece que la riqueza de, de las intervenciones de los, de las personas de sociedad civil reflejan la lo importante del tema, la cantidad de aspectos que hay para abordar. Entonces, felicitaciones por la convocatoria. Y muchas gracias, comisionado caballero, por levantar el tema de las buenas prácticas, porque creo que también, frente a todos los retos y muy bien planteados, creo que también vemos que hay algunos aspectos que están avanzando. Y mencionaba la Ciudad de México, efectivamente, eh, hay varios elementos en en México, varios estados ya tienen protocolos sobre el uso de la fuerza, pero particularmente, si acaso centrándonos en la, en la Ciudad de México, que probablemente es una de las ciudades que más manifestaciones eh, eh, se desarrollan, más actos de protesta, eh, yo destacaría uno y es que se han creado varios espacios de coordinación, de diálogo con la sociedad civil, tanto para prevenir violaciones cómo para atender cuando se ocurran la, las violaciones. ¿no? Ahí se ha creado una instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, es el nombre que, que tiene y que viene monitoreando estas violaciones y estos contextos de, de protesta, que ahí participa, por ejemplo, el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México, que participa la institución de derechos humanos de, de la Ciudad de México. Pero también los hay desde sociedad civil y yo creo también que esto creo que es importante rescatar en esta audiencia, ¿no? Y tenemos esta organización, Marabunta, por ejemplo, una organización que se ha especializado en monitorear e intervenir directamente. Y una cosa que quizás se ve menos, pero que es igual o más importante, y es todo ese diálogo que esta organización hace con la fuerza pública antes de las manifestaciones y después. Entonces, no es solo cuando los vemos en las manifestaciones, en las protestas, sino antes y después. Hay otra organización, otro... Eh, eh, plataforma de organizaciones que es el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta, que abordan el derecho a la protesta más ahí desde el marco normativo y qué adecuaciones hay que hacer, que también creo que tienen un enorme valor. El, eh, desde el Gobierno, la, eh, la publicación con la Oficina de Alto Comisionado sobre la protección del derecho a la protesta tiene el valor de que está publicado por la Secretaría de Gobernación, lo cual creo que tiene una ascendencia, sin lugar a dudas, cuan, cuando hablas con otros gobiernos, por ejemplo, sobre ese, esa necesidad de, de que no toda la manifestación es violenta, porque algunas personas son violentas, sino la necesidad de eh, enfocarse en aquellas eh, brotes de, de violencia que hubiera. Pero también después de eso hubo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que sacó un decálogo que creo que tiene importantes afirmaciones. Como simple, que los hombres y mujeres son libres de manifestarse, de reunirse, de expresarse, que nunca se va a usar la fuerza para reprimir a quien exprese pacíficamente sus ideas, entonces que salga desde la Secretaría de Seguridad, me, nos parece que también es particularmente relevante como el mandato que da de respetar la labor de periodistas y comunicadores o tener protocolos especiales para niños, niñas, mujeres, adultos mayores. Me preguntabas un poco por Ecuador, digamos. Eh, con el permiso de mis colegas dado que digamos no, no soy el especialista en Ecuador, pero yo creo que, que es importante esa sentencia de la Corte Constitucional que lleva, sin lugar a dudas, a regular en Ecuador el uso de la fuerza a nivel de ley. Eh, es una ley que recoge importantes estándares internacionales, que regula cómo la fuerza pública debe emplear la fuerza en las manifestaciones, que hay normas sobre rendición de cuentas. Que hay incluso algunas normas para el cuidado de animales, etcétera, que también en ocasiones están en el marco de las protestas. Entonces, me parece que puede ser una norma, nos parece que puede ser una norma que puede inspirar a otras en la región, que es ser un modelo. Y la oficina de nuestra en, en Chile está apoyando algunas capacitaciones en torno a ella. Y Colombia, digo, bueno, aquí hay varios representantes de, de Colombia, pero creo que también. Digamos, eh, hay algunos elementos que podemos destacar. Este nuevo, ya han mencionado, el nuevo cuerpo que reemplaza al, al SMAT, el UMDO, que, que está con un, ha reforzado este enfoque de protección del derecho a la, a la protesta que está eh, utilizar el diálogo como un principal instrumento para el manejo, creo que son elementos o cómo ha incorporado los principios de necesidad, proporcionalidad, pero también otros como el, el de diferenciación o no discriminación que han levantado y que es tan, que es tan importante. ¿no? El nuevo manual del Ministerio de Defensa para la intervención de las policías y la prohibición de usar las armas de fuego. O, me parece, también en otro proceso... Eh, Importante que es la participación de sociedad civil en estos puestos de mando unificado frente a la toma de decisiones en torno a manifestaciones. Me parece que también son ejercicios a rescatar, a analizar y a tomar las buenas prácticas que de ahí se puedan extraer, pero que, indudablemente, me parece que complementan muy bien varios de los aspectos y nos plantean hojas de salida o, por lo menos, rutas o caminos de salida para estos importantes retos planteados también desde sociedad civil. Muchas gracias. Thank you very much. So we've reached the end of our hearing, and I think it has been a rich one. And I just want to maybe recap the two or three recommendations that uh, you all gave a number of recommendations, but these three I did capture. Um, the one: design collaborative work plans and consultation with states, acad the academia, civil society about what is lacking in, in the standards. I think executive secretary is something that be quite um, simple for us to do and, and, and very doable, perhaps in early next year. Uh, the, there's also the recommendation about creating a follow up, um, well, creating a, a I suppose, the thinking through the idea of a creation of a special rapporteur on security and human rights. That I think is <laughs> more, much more complicated. And, um, but we note the recommendation. But whilst we're noting it, please do be assured that some of this comes under the portfolio of the special rapporteur of freedom of expression, who has been paying close attention to social protests. And then, of course, there's the third one about the development of a, a binding a binding, um, binding standards in international human rights law, um, which I think is something that we will certainly support across the regional human rights institutions and, of course, with the United Nations. So I think it's been a very rich sharing, and I want to thank you for requesting this hearing and the social protests and the violation of human rights in the context of social protests and in the context of building democracies and, and inequalities, all of those connected issues are, some, are things that the commissioner is paying close attention to and will continue to prioritize. So with that, I'm going to do the ringing the bell, like President Macaulay, and call this hearing to an end. She loves to do it, and I, I've become addicted myself. <laughs>